ingeniero biomédico y también maestro en ciencias en ingeniería biomédica. Actualmente trabajo con el área de ingeniería en fenómenos fisiológicos perinatales. Realicé una estancia de investigación en la Universidad de Essen, en Alemania. Soy representante de la Asociación Jóvenes Líderes por Veracruz, la cual tiene 30 delegaciones en todo el estado de Veracruz. Y bueno, dentro de las actividades que nosotros realizamos, buscamos siempre el empoderamiento de las niñas, niños y los jóvenes. Mi trabajo se fomenta en el taller de música tradicional Huitzitzilin, Unidos por la Cultura, en el municipio de Tepetzintla, en la cual desarrollo habilidades como músico huasteco en enseñarle y colaborar mis conocimientos a los niños de mi tierra. Reciclamos los diferentes residuos como bolsas de plásticas, como las de Sabrita, galletas y todas esas que se ocupan para ayudar a una fundación que se llama Yepes, que es el cuidado de las tortugas marinas. Y también juntamos las tapas plásticas para ayudar también a otra asociación que ayuda a los niños con cáncer. Somos una compañía que se dedica al desarrollo de tecnología para el cuidado de la salud. En este caso hemos participado con TEDCare, que es un sistema de monitoreo de signos vitales para bebés, el cual se conforma por un wearable que se coloca en el tobillo del bebé, monitorea ritmo cardíaco, oxigenación y tiene las funciones de ser una alarma antiapnea en caso de que el estado de salud cambie del bebé. He participado en diversos concursos internacionales representando a la Universidad Veracruzana en materia de derechos humanos. También he colaborado con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para la creación de los programas estatales de derechos humanos en los estados de Baja California y Coahuila. Y también trabajé con la Secretaría de Gobernación. Yo soy conferencista, alumno de creación personal, trabajo en equipo, todo que tiene que ver con las reacciones humanas. Ya casi 4 años de trabajo en mi región, en la zona centro, cafetalera y de montaña, en el tema de construcción de ciudadanía. Principalmente trabajando con jóvenes de mi edad, fue lo que me llevó a estar en este proyecto y bueno, ahora en este premio, a seguir construyendo una democracia participativa. Nosotros básicamente somos miembros del Club de Desarrollo e Innovación en Robótica del ITESCO, aquí en nuestra universidad. Nosotros participamos aquí más que nada por nuestra trayectoria. A lo largo de casi 5 años hemos participado a nivel tanto regional, local, estatal, nacional e internacional en competencias de robótica. El Premio Estatal de la Juventud para mí ha sido lo más padre que me ha sucedido. Este esfuerzo, esta dedicación, esta constancia, esta alegría es un triunfo de todos. Que aquí en Veracruz existe talento. Lejos del logro personal, también es la oportunidad de decirle a todos los jóvenes que se pueden lograr los sueños. Yo soy orgullosamente martinense. Yo soy una joven ixmatlahuaquense. Yo soy un joven teotelense. Nosotros somos de Coatzacoalcos. Soy tepetzinteco. Yo soy un joven sotiapeño. Yo soy tepetzinteco. Yo soy un joven guatepecano. Yo soy Premio Estatal de la Juventud 2016, orgullosamente de Coatzacoalcos.